La madrugada de este martes se materializó una nueva aeroevacuación desde el Hospital Dr. Augusto Eastman Burgos de Puerto Natales hacia el Hospital del Tórax en la región metropolitana. Traslado número 63 efectuado en el contexto de la red integrada COVID-19 y el primero de este 2021 con solicitud ECMO. En este sentido, el traslado ejecutado por el equipo ECMO móvil de la clínica Las Condes se materializó debido a la gravedad del paciente, quien permanecía conectado a ventilación mecánica invasiva a raíz de una neumonía grave por COVID-19, necesitando para una mejor evolución el apoyo del sistema de oxigenación por membrana extracorpórea, más conocido como ECMO. Al respecto, el subdirector médico del Servicio de Salud Magallanes, doctor Cristian Cabrera, informó que se trata de un paciente de tan solo 17 años. Lamentablemente, por la criticidad de las lesiones que está sufriendo producto de la enfermedad, ha necesitado de un procedimiento que se llama ECMO, que tiene que ver con la... circulación extracorpórea y oxigenación por membrana. Este procedimiento tiene como objetivo oxigenar la sangre y reemplazando la función, en este caso, del pulmón. Es un procedimiento de salvataje, es extremadamente complejo, así como también la ventilación mecánica tiene como objetivo salvarle la vida a la persona. Este es como un paso más allá de la ventilación mecánica, o sea, la persona está más grave de lo que pudiera ser una persona que necesita una ventilación mecánica. En cuanto a las cifras de este martes, se informó que la región de Magallanes registra, de acuerdo al sistema Epivigila, 59 casos nuevos de coronavirus, de los cuales 37 corresponden a Punta Arenas, 16 Puerto Natales, 3 Porvenir y 3 casos nuevos reportados por laboratorio. De esta forma, como región, alcanza la cifra total de 27.486 casos desde la llegada de la pandemia a la región. De las cifras expuestas, el 22% corresponden a exámenes realizados en búsqueda activa de casos BAC. Con esto, la región de Magallanes tiene 469 casos activos. Existe un total de 26.609 personas que ya se han recuperado del contagio y 395 decesos producto de la pandemia. En cuanto a la positividad diaria, se informó que descendió a un 7% y de la última semana también a un 9%. Se indica que hay 339 pacientes hospitalizados en la región, de los cuales 98 son pacientes positivos a COVID-19. Las personas internadas con COVID representan el 29% del total de hospitalizados en la región. 60 de los pacientes COVID se encuentran en aislamiento, 37 personas positivas están en la UCI. Quedan 10 camas UCI disponibles, 6 en el Hospital Clínico de Magallanes Lautaro Navarro Avaría, 1 en Puerto Natales y 3 en Clínica.